Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo también me toca platicar un poco de cómo es la situación de las mujeres antes del 1994. Desde la llegada de los conquistadores, sufrimos la triste situación de las mujeres. Nos despojaron nuestras tierras, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. Es así cuando entró la dominación del caciquismo, terratenientes, entra la triple explotación y humillación, discriminación, marginación, maltrato, desigualdad. Porque a los pinches patrones nos tenía como si fuera que somos el dueño de ellos. Nos mandaba hacer todo el trabajo de las haciendas, sin importar si tenemos hijos, maridos o si estamos enfermas. No nos pregunta si estamos enfermas, si no llegamos a trabajar en las haciendas, mandan, o sea, su muchacho o el esclavo a dejar el maíz enfrente de la cocina para que hiciéramos la tortilla para ellos. Y así pasó mucho tiempo y trabajamos en la casa del patrón. Molemos la sal porque la sal no era así como ahora, la sal que viene en así finas, sino que la sal que antes usaban son grandes, son bolas grandes y lo tenían que moler las mujeres. Y llegaban a moler la sal para el ganado y a sacar la cáscara del café cuando es tiempo de cosecha de café. Si entra a las 6 de la mañana, salen a las 5 de la tarde. Todo el día tiene que dejar listo los bultos del café que le toca hacer a una mujer. Es así que trabajaron las mujeres. Así trabajaron las mujeres con maltrato. Y con cargar el agua y la miseria, o sea que le dan una paga miserable, solo le dan un puñito de sal o un puñito de café molido. Es el paga que le dan a las mujeres. Y así pasando los años que las mujeres sufrían. Y cuando nosotras, a veces lloran nuestros hijos y amamantamos a nuestros hijos, nos gritan, nos burlan, nos insulta físicamente, que no sabemos nada, que somos inútiles, estorbo para ellos. No nos respeta. Nos usan como si fueran objeto. Pero ellos hacen lo que le da la gana a una mujer, porque escogen a las mujeres bonitas o a las muchachas bonitas para su amante y dejar hijos por donde quiera, que no le importa que sufren las mujeres, lo trata como si fuera animales con sus hijos que crecen sin padres. Nos venden como si fuéramos una mercancía para todo esto en el tiempo del acasillamiento. Nunca hubo descanso para nosotras. Pero voy a platicar un poco del acasillamiento. Acasillamiento es que llegan en las haciendas o en el rancho. Llegan con su familia y quedan ahí y trabajan para el patrón, porque los hombres son los que trabajan, sembrar el café, limpiar el café, cosechar el café.
limpiar el potrero, sembrar el zacate, todo ese, hacer la milpa, el frijolal, pero era de para el patrón. Pero los hombres trabajan eso. Pero aparte hay otra cosa que les puedo platicar, como el acasillamiento, aparte que le decimos mozo o esclavos, que de por sí siempre va a estar en la hacienda, mujeres y hombres. Pero esos hombres y mujeres que son esclavos o mozos, que quedan ahí en la hacienda, son hombres y mujeres que a veces no tienen familia, llega una familia nada más a trabajar en esa hacienda. Y a veces se enferman el papá y la mamá, y se mueren y quedan niños huérfanos. Y el patrón lo toma a esos niños y lo crecen ahí en la hacienda. ¿Y qué hacen esos niños? No es porque lo adopta como hijo adoptivo, sino como esclavo. Y esos niños crecen y le da ese trabajo, si tiene mascota el patrón, o sea, tiene sus mascotas, el perro, el mono, cualquier cosa de animales, y le da de cuidar a su mozo. Lo cuida. Donde va el mono, ahí va. Ahí tiene que ir, ahí tiene que cuidar, tiene que bañar, tiene que limpiar donde duerme. Así, así pasa. Y ya después, cuando hacen fiesta el patrón, como antes llegaban los curas en las haciendas grandes, y los patrones como lo bautizan sus hijos, o cumpleaños, o casamiento de sus hijas en las haciendas, le da casamiento las curas, y ya después hacen convivio, y esos mozos le dicen que cuidara la puerta mientras ellos están haciendo fiesta, conviviendo junto con sus compadres, sus amigos, todo eso. Mientras el mozo cuida la puerta, si no entra, no lo deja entrar ni un perro ahí donde se están conviviendo. Todo el día tiene que estar, según cuánto dura su fiesta de un patrón. Y la esclava son ellas que hacen la comida, que lavan los platos, que cuida el hijo del patrón, o cuida sus hijos de sus amigos de los patrones. Y así viven la gente ahí en las haciendas. Y no es porque le da de comer también lo que come, que es del convivio, sino que tiene que tomar pozol, si hay pozol, si hay frijol, solo lo que comen ellos, mientras ellos comen cosas buenas, pues, para con sus amigos. Ya después, cuando el patrón quiere salir a una ciudad, de su hacienda a una ciudad que tiene que caminar 6 días. Y se va el mozo, o si tiene hijo, los patrones a veces tienen hijos, pero son inválidos. El mozo tiene que cargar el hijo del patrón a llevar a la ciudad. Y si vuelve a regresar en la hacienda, la patrona tiene que ir otra vez el mozo allá y traer otra vez a su hijo cargando. Y como cosechan café, todo lo que cosechan en la hacienda, y ese mozo tiene que estar al tanto con las mulas, con los machos, no sé si conocen los caballos. Tienen que ensillar, desensillar su caballo del patrón, ordeñar el ganado y llevar las cargas hasta en la ciudad donde vive el patrón. Si en Comitán, tienen que ir a dejar hasta en Comitán, hasta sale hasta en la hacienda, tiene que ir porque le dicen que son arrieros. Y así sufrieron muchos hombres y mujeres esclavas en ese tiempo. Y si hay matas de árboles frutales ahí dentro de la hacienda, si se trepan ahí a cortar, dice que no lo dejan cortar, lo tienen que bajar y echando chicote, no sé si saben,
la látigo que le dicen, que le pegan, pues que no puede cortar las frutas sin permiso del patrón, porque todo lo que cosecha lo lleva en la ciudad. Es así que sufrieron los hombres y las mujeres. Bueno, después de tanto sufrimiento de las mujeres o la explotación del acasillamiento, se dieron cuenta a los hombres de cómo los maltrataban a sus mujeres. Unos pensaron que mejor salir de la hacienda de acasillamiento. Uno por uno fueron saliendo y se refugiaron a las montañas. A las montañas porque quedaron los cerros, los finqueros, no acapararon la tierra de los cerros, sino quedó. Y ahí se fueron a refugiarse, como que pensaron que es mejor salir para que no siga sufriendo las mujeres ahí en esa hacienda. Y ya después, cuando ya están en las montañas algunos, pasó mucho tiempo así, y después se dieron cuenta que es mejor juntarse y formar una comunidad. Y así volvieron a regresar en las montañas y se juntaron, platicaron y lo formaron una comunidad donde pueden vivir. Y así formaron la comunidad. Pero cuando ya están en las comunidades, como el patrón, o sea, como el acasillado trae otra idea, como lo trataron con el patrón los hombres, como que trae arrastrando malas ideas también los hombres. Y aplica dentro de la casa como el patroncito de la casa. No es cierto que se liberó las mujeres, sino que ya son los hombres que fueron el patroncito de la casa. Y otra vez cuando las mujeres quedaron otra vez en la cárcel como si fuera cárcel, que no salen otra vez las mujeres, quedaron ahí encerradas otra vez. Y ya cuando nacen niñas, no somos bienvenidas en este mundo, porque somos mujeres, porque nació una niña, no, o sea, como que no nos quieren. Pero si nace un varón, todavía festeja, todavía los hombres, contentos se ponen porque son hombres. O sea, como que trae una mala costumbre de los patrones. Y así pasó mucho tiempo. Y después, como nacen las mujeres, es que como son inútiles las mujeres, y si nace el niño, ellos pueden hacer todo el trabajo. Pero lo que hicieron es que no perdieron para formar la comunidad. Empezaron a nombrar sus representantes de la comunidad y empezaron a hacer reuniones. Convivieron juntos. Lo bueno es que no le quitaron esa idea, o sea, no le quitaron, sino que vinieron otra vez. Los patrones y la conquista quisieron desaparecer su cultura, pero se equivocaron, porque sí pudieron formar su comunidad. Y también los hombres, porque es el que manda en la casa, es el que manda, y las mujeres es el que obedece lo que dice el hombre. Y si te dice que vas a casar, es que vas a casar, o sea, no te va a preguntar si quieres casar con el hombre que,
que te viene a pedir, porque el papá ya tomó el trago, o sea, ya tomó antes el trago y te obliga a mandar con el hombre que no quieres, pues. Es así como venimos sufriendo otra vez con los esposos, porque nos dicen que las mujeres solo sirven para la cocina, solo sirve para atender el esposo, solo sirve para cuidar los hijos. Y como los hombres de por sí no abrazan a sus hijos, o sea, no apoyan a las mujeres, sino que solo te da tu hijo y qué le importa cómo lo vas a crecer tu hijo. Y como voy a hablar en la realidad como pasó durante años, a veces las mujeres decimos que cada año nace un bebé, cada año y medio nace un bebé. O sea, como estaturitas crecen los niños, de un año al año y medio ya está otro. Así, escaloncito crecen los niños. Pero el papá no le importa si está sufriendo la mujer, porque la mujer tiene que cargar leña, tiene que ir en la milpa, tiene que asear la casa, tiene que barrer, cuidar los animales, tiene que lavar la ropa, tiene que cuidar el niño, el pañal, todo es trabajo de mujeres. Por eso decimos que sufrimos la triple explotación de la mujer, porque la mujer tiene que estar a las 3, las 4 de la mañana en la cocina dependiendo ¿cuántas horas lleva para ir a trabajar el trabajadero de los hombres? Tiene que levantar temprano para hacer el pozol, el café, el desayuno del hombre. El hombre se va a trabajar, regresa en la tarde el hombre, quiere que ya está cargado el agua, servido su agua en el donde va a bañar. Baña el hombre, sale a pasear o a jugar. La mujer queda otra vez en la casa todo el día. Hasta en la noche, como estas horas, no ha dormido todavía la mujer, hasta las 8 duerme la mujer. Y es así que venimos sufriendo mucho. No le importa el hombre si estás enfermo, cómo te sientes, no te pregunta. Y así pasó. Así vivieron, en realidad así vivieron las mujeres. No, nosotros no echamos mentira porque lo vivieron, ¿sí? Y ya después cuando vas en una iglesia o un centro ceremonial donde hacen fiesta, van las mujeres también, a veces va, pero con la cabeza agachada. O sea, no debes de levantar tu cabeza, tienes que caminar así agachada, ni voltear en los lados, tapar la cabeza con el rebozo, así como que así queda tu carita, ¿eh? Y así pasó mucho tiempo que lo traía arrastrando el hombre, esas malas ideas, esas malas enseñanzas. Así pasó, compañeras. Como que no somos nada, que solo los hombres sí pueden hacer autoridades, pueden salir en las calles y pueden participar. No había escuela, en algunas comunidades hubo escuela después, pero tampoco no fuimos a la escuela, porque somos mujeres. No nos dejan ir a la escuela, porque si nos vamos a la escuela, nos dice que solo vamos a buscar marido ahí y mejor aprender a trabajar en la cocina, porque de por sí vamos a tener marido y tenemos que aprender todo cómo atender un esposo. Y cuando nos pega, cuando nos insulta nuestro esposo, no podemos reclamar. Y si pedimos auxilio con instituciones del mal gobierno, son los más peores.
Porque apoyan a los hombres, le dan más razón a los hombres y nosotros quedamos calladas, humilladas, avergonzadas por ser mujer. No tuvimos el derecho en la reunión de participar, que nos dice que somos una tonta, inútil, que no servimos para nada. Nos dejan en la casa. No tuvimos la libertad. Y no hay atención a la salud, aunque había clínicas o hospitales del mal gobierno. O sea, como que no nos atiende, porque no sabemos hablar la castilla. Y a veces nos regresamos y muchas mujeres y niños mueren de enfermedades curables, porque de por sí no somos nada para ellos. Porque nos discrimina, porque somos indígenas, porque nos dicen que somos indios patarrajada. Que no podemos entrar en las clínicas, en hospitales, porque no nos dejan. Porque no, solo le dan atención a otra gente, donde son de dinero. Todo esto sufrimos en carne propia. Nunca tuvimos la oportunidad de decir lo que sentimos durante muchos años por la enseñanza de los conquistadores y de los malos gobiernos. Es todo, compañeros, para continuar la otra parte. Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a explicar un poco cómo hemos venido viviendo y haciendo los trabajos en la autonomía. Después del levantamiento armado desde 1994, nosotras como jóvenes y jóvenes zapatistas, de ahora ya no conocimos cómo es un capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es el amate, ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para que nos resuelvan nuestros problemas. Porque gracias a la organización del EZLN ya tenemos nuestras autoridades en cada pueblo. Y ya tenemos nuestras autoridades municipales y nuestras juntas de buen gobierno para que resuelvan cualquier tipo de problema que pasa en cada compañera y en cada compañero, zapatistas y no zapatistas en cada pueblo. Y nosotras ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, analizar. No como antes, como ya dijo la compañera. El problema que tenemos todavía es que tenemos pena de participar o explicar cómo estamos trabajando, pero sí lo estamos haciendo los trabajos como compañeras. También nosotras como mujeres ya estamos participando en cualquier tipo de trabajos como salud, de ultrasonido, laboratorio, Papanicolaou, colposcopía, odontología, enfermería, también como tres áreas que son
parteras, hueseras y plantas medicinales. Y también ya estamos trabajando en la educación como formadoras y coordinadoras, promotoras de educación. Tenemos locutoras, tercios compas, participamos en los colectivos de compañeras y en encuentros de mujeres y de jóvenes y jóvenes. Y también ya estamos participando en autoridades municipales, que ahí hay también cualquier tipo de tareas que como mujeres lo podemos hacer. Y ahí estamos también trabajando en las juntas de buen gobierno, como responsables locales y directivas de negocios de compañeras. En diferentes áreas de trabajo de la autonomía ya estamos participando juntos con los compañeros. Aunque nosotras como jóvenes no sabemos cómo gobernar, pero nos nombran para ser autoridad para el pueblo, porque nos ven que sabemos un poco de leer y escribir. Pero haciendo los trabajos, ahí vamos aprendiendo. La mayoría de los trabajos que venimos realizando somos puras jóvenes, pero sí les decimos claro que para hacer estos trabajos cuestan, no es fácil, pero si tenemos el valor de luchar, sí lo podemos hacer estos trabajos, donde el pueblo mande y el gobierno obedezca. Ahora los hombres y las mujeres, este modo de luchar y gobernar lo practicamos todos los días. Para nosotros ya vemos como nuestra cultura. Esto es lo que quería yo decir, compañeros. Entonces voy a leer el texto que se llama La visión de los vencidos. El texto que les voy a leer es casi en su totalidad de hace un año y corresponde al sub Marcos. Durante algún tiempo a él le tocó hablar no por las compañeras indígenas zapatistas, sino acerca de ellas y su lucha específica. Esas veces ellas hablaban a través de él. Malo o bueno, eso les corresponde decidirlo a ellas. Si se sentían representadas o no, ellas juzgarán. Afortunadamente ahora y desde hace muchos años, son las mismas compañeras las que dicen su palabra. Hemos escuchado ahora una especie de extracto de la genealogía de la lucha como mujeres, como indígenas y como zapatistas. Tres generaciones de rebeldes zapatistas, no solo contra el sistema, también contra nosotros. Faltan en esta mesa al menos otras dos generaciones. La una debe andar entre los 12 y los 15 años y son las que luego serán promotoras de educación o de salud, o escuchas, o tercios compas, o insurgentas, o lo que la creatividad de los pueblos zapatistas vaya abriendo como espacio rebelde y libertario. Hay otra generación más, las niñas zapatistas, que andarán rondando los 8 años y cuyo torpe retrato estoy tratando de dibujarles con defensa zapatista, esta niña irreverente que sintetiza cuatro generaciones de lucha y que es, al menos por ahora, impredecible. Al contarnos su historia, las compañeras han sido generosas porque no han dicho una parte, o si acaso solo la han mencionado. Me refiero a nuestra resistencia como varones zapatistas, nuestra resistencia contra ellas, nuestro terror al ver cómo iban rompiendo moldes y esquemas y se iban saliendo, sin pedir permiso, del papel que el sistema, pero no solo el sistema, también nosotros les habíamos impuesto. Al revisar nuestra historia, veo que hay ahí una derrota, que los triunfos que han apenas mencionado no solo no reflejan ni pálidamente las dificultades y obstáculos que deben vencer todos los días y a todas horas, que falta dejar claro que lucharon también contra nosotros y que nos derrotaron. Por eso, detrás de su historia está también nuestra visión, la visión de los vencidos. Aunque no del todo es cierto, porque como la hidra,
Estamos dispuestos a recuperar nuestra antigua posición, aprovechando cualquier resquicio, cualquier signo de debilidad, cualquier síntoma de que han bajado la guardia. Y yo, que sintetizo mejor que nadie el machismo y el sexismo zapatista, porque lo hay, como lo hay el sexismo de izquierda y o el sexismo libertario, me pongo a pensar en las posibilidades que tenemos como género de recuperar lo perdido. A cada derrota que nos han infligido he dicho, volveré y seré millones. Pero cada vez éramos menos. Como que los compañeros zapatistas, los más jóvenes, ven como más natural estos cambios y los demás crecen ya con esa nueva realidad. Pienso que tal vez podríamos convencer a la comandanta Miriam que ya no participe en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No sé, le podríamos decir que ya cumplió, que se descanse, que sus hijos ya criaron, que vuelva solo a su casa. Lo dudo, pero podríamos tratar. Pienso que tal vez podríamos convencer a las comandantas Dalia y Rosalinda que mejor busquen marido, que se dejen de andar de un lado a otro en reuniones, que asistan a estos actos, que mejor busquen su hombre, que críen una familia. Difícil, pero podríamos intentarlo. Pienso que ya podríamos ir renunciando a la posibilidad de convencer a la generación de Lisbeth y de Selena que se dejen de luchar como mujeres que son y que mejor se hagan como las jóvenes partidistas y den marcha atrás al reloj de la lucha y se conviertan en lo contrario, contradictorio de lo que son ahora. No se me ocurre siquiera cómo podríamos dirigirnos a la generación de la Toña, la Lupita y la Estefanía para decirles que mejor no estudien, que mejor aprendan a tortear a mano en lugar de saber usar el celular, la computadora, las videocámaras y el internet para la lucha zapatista. Y miren, les voy a ser sincero, de la niña defensa zapatista solo se me ocurre compadecer a quien sea su marido o su marida. Si me preguntan qué va a ser de esa generación, cuál va a ser su modo, sus ansias, sus desafíos, su entorno, entonces le respondería remedando el cuento del gato perro y les diría, no lo sabemos todavía. No me queda sino advertirle al Pedrito que las zapatistas con las que se relacionará en años serán más otras y que una posición defensiva no le hará daño. Haciendo cuentas, sumando y restando, alcanzo a ver o intuyo que nuestra derrota es irreversible. Que no solo hemos sido derrotados, sino que también hemos sido vencidos. Y les digo sinceramente, con el corazón en la mano, que frente a esta lucha heroica, solo me queda el consuelo de que nuestra torpe resistencia les haya servido a las compañeras para obligarse a ser mejores, mejores mujeres y mejores zapatistas. Pero si me piden que haga un esfuerzo y trate de remontarme al inicio, al origen de esta genealogía terrible y maravillosa, les diría que el asunto empezó con las insurgentas. Esas compañeras que en la montaña o donde les toque renunciaron a una vida en y con familia. Ellas que lucharon y luchan por esto y por lo que sigue. Porque si les preguntamos cómo ven lo que se ha hecho, dirán, bueno, sub, pues claro te digo que falta. De por sí yo, cuando hace 31 años llegó a un campamento de montaña la primera indígena insurgenta, sentí un escalofrío recorrer todo mi hermoso cuerpo. ¿Qué? No sean maloras, hombre. Ya no hay respeto. Sentí que no con ella, sino con lo que ella representaba, llegaba una profecía. Ningún hombre podrá decir, nunca decir... Perdón, ningún hombre podrá nunca decir que te venció, pero sí habrá quien pueda decirlo. Por lo demás, no se crean, soy zapatista, así que ya se me ocurrirá algo para contraatacar. Ahora bien, ya les he explicado el SUBMOY que nuestra organización hay indígenas y no indígenas. Esto quiere decir que hay compañeras no indígenas que son zapatistas. Nosotros, nosotras, zapatistas, las consideramos parte nuestra,
Así como consideramos este espacio, el CIDESE y la Unitierra, y a quienes él enseñan, aprenden, trabajan y luchan como zapatistas. El compañero maestro zapatista Galeano dijo alguna vez que hay quien es zapatista y no lo sabe hasta que lo sabe. Por las condiciones de nuestra lucha, las compañeras no indígenas no pueden mostrarse ni siquiera ocultándose. Es más, ellas, tampoco son muchas ahora, apenas se agotan un par de manos. Aquí la niña defensa zapatista interrumpe para recordar, ya vamos a hacer más, de repente dilata, pero sí vamos a hacer más. Además de que le tienen aversión a los templetes, a mostrarse, a la luz, prefieren la oscuridad, el anonimato, la sombra. Así que yo creo que ni con pasamontañas aceptarían sentarse aquí frente a ustedes. Ellas son nadie como ninguno de nosotros lo es. Las palabras que voy a reseñar son colectivas, aunque aparecerán como de una sola persona, una compañera. Mi trabajo fue solo recopilarlas y aguantar la tormenta que en ellas se levanta. Voy a usar palabras un poco rudas y duras. Debo decir en mi defensa que todas esas palabras provienen de compañeras mujeres zapatistas no indígenas. Así que si se van a escandalizar, pues siéntense porque falta lo que falta. Habla la compañera. Ustedes son pero bien pendejos. Creen que nos arreglamos para agradarles o para atraerlos, o como dicen ustedes, porque estamos queriendo o buscando. Ya va siendo hora de que entiendas que nos arreglamos porque nos da la gana, porque así nos sentimos más cómodas, o porque nos gustan esos zapatos, o esa blusa, o esa falda, o ese pantalón. Total, muy nuestros pies y muy nuestro cuerpo. O porque nos tenemos que arreglar porque el pinche patrón o patrona nos dice que así tenemos que ir a la chamba, al jale, a trabajar. Y últimamente, ¿ustedes qué madres les importa por qué nos arreglamos? Ustedes son como un cazador esquizofrénico. Creen que la ciudad es un coto de caza y que las mujeres somos como animales idiotas que hacemos todo lo posible para convertirnos en blancos fáciles. Cualquier cazador sabe que no es así. Pero los varones machistizados, ese fue el concepto que inventó, machistizados, son tan imbéciles que piensan no solo que las mujeres somos una pieza a cobrar, así se dice en el argot de los cazadores, sino que además somos una pieza que hace todo lo posible por ser descubierta y por ponerse en la mira del disparo de bala o de semen. Mira, los piropos. Los piropos, por muy inocentes que sean o parezcan, pueden y con razón ser recibidos como acoso. Porque no podemos esperar que en una sociedad capitalista como la nuestra, hablo de México, con la tasa de feminicidios y violencia de género que tenemos, que no tengamos miedo. Es ridículo no esperar que reaccionemos con rechazo. Además, yo creo que es que ustedes o son idiotas o qué. Claro, yo puse cara de, ¿ustedes? Pero sí yo. O sea que puse cara de, ¿o qué? Sigue la compañera. ¿A poco creen que si nos dicen, mamacita, qué buena estás, o si nos agarran las nalgas en la calle o en el transporte público, lo que además es por cobardes, para que no sepamos quién fue, o para poner cara de yo no fui, vamos a arrojarnos en sus brazos y decirles, tómame, hazme tuya, papacito? Además, luego son unos culeros, porque si nosotras les decimos, qué bueno estás, papito, o les agarramos las nalgas, se cagan de miedo y no saben qué hacer. Ustedes no quieren ligar o tener sexo, ustedes quieren dominar, mandar, violentar. Y luego creen que somos tan idiotas como ustedes. Porque llegan con su rollo de, oyes compañera, está muy bueno eso de la lucha, explícame más. Ah, bueno. ¿Y por qué no vamos a tomar un café y seguimos platicando? Es que eres muy inteligente. Y nosotras pues explicamos. Ustedes de güeyes piensan que es porque queremos con ustedes y no tardan en salir con su, oye, pues yo quiero contigo, y etcétera. Y entonces cuando les decimos que no va por ahí la cosa, que solo era para platicar, salen con su,
Pinche vieja lesboterrorista, lo que necesitas es una buena acogida para que te dejes de pendejadas, pinche vieja, ni que estuvieras tan buena. Algunas partes de lo anterior las copié textualmente de una plática en Twitter entre una mujer que explicaba algo del feminismo y uno de sus followers, un machito cibernético, pues. Imagino que después le dio block, mute y un follow. Se lo enseñé a la compañera y me dijo, así es de por sí, pero no solo en Twitter, también en la realidad. La compañera no paraba. Claro, yo bien hombrecito aguantando la embestida. Yo solo pensaba, ¡muta magre! Y esta no fue zapatista cuando era niña. Ahora imagínate a defensa zapatista cuando crezca. Claro, soy macho, pero no güey. Solo lo pensé, pero no dije ni pío. Sigue la compañera. Sí, tienes razón cuando dices que luego las mujeres somos más crueles con otras mujeres comparadas con los hombres. Que usamos insultos machistas para referirnos a otras mujeres. Que les decimos puta, ofrecida, robamaridos, o como en tus películas de Pedro Infante, motivosa. Que todas son palabras que ustedes inventaron. Pero no dices que todo es un proceso, que en las comunidades indígenas las mujeres fueron y están construyendo su propio camino sin que nadie les diga cómo, o les dé órdenes, o les imponga manuales y recetas. Bueno, pues también nosotras estamos aprendiendo. Y la cultura que nos jode por sus pendejadas de ustedes, también nos jode nuestra cabeza. Y tal vez por eso es que luego hay tantos feminismos como mujeres, porque cada quien su modo, y cada una tenemos nuestra propia historia, nuestros fantasmas, nuestros terrores, y ahí vamos buscando cómo pelearlos y vencerlos. Y ustedes, frente a nuestra lucha, pueden ponerse a modo o no. Pero fíjate que dije frente a nuestra lucha, o sea que no son parte de nuestra lucha. Por muy sensibles y receptivos que sean, no pueden ser feministas, porque nunca van a poder ponerse de este lado, nunca van a menstruar, nunca van a desear o temer embarazarse, nunca van a parir, nunca van a padecer la menopausia, nunca van a sentir miedo de salir a la calle a plena luz del día, de pasar frente a un grupo de hombres. Nunca van a nacer, crecer, vivir con el temor que surge de ser lo que se es. Y no es que deseemos no ser mujeres, o que maldigamos el haber nacido mujeres y que hubiera sido mejor nacer hombres. No, lo que deseamos y luchamos por ello es que podamos serlo sin que eso sea un pecado, una falta, una marca, algo que nos predestina ya a estar siempre en la defensiva o a ser víctimas directas. Así que no me vengan con que hay hombres feministas. Hay hombres más a modo, sí, pero no feministas. Cuando esos hombres me traigan una toalla femenina manchada de su sangre menstrual, entonces hablamos y tal vez ni así. En el entretanto yo he mirado con atención el cuerpo de la compañera. No, no le estaba viendo las nalgas o los pechos. Estaba viendo los brazos, las piernas y viendo qué tipo de zapato calzaba. Calculaba yo el alcance e impacto de un puñetazo o de una patada. El cálculo fue vertiginoso, así que me retiré a una distancia que yo consideraba prudente. Estaba brava, pues. La compañera tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de una víctima, eran de coraje, de rabia. Recordé entonces las lágrimas en los ojos de las compañeras y compañeros frente al cadáver del compa Galeano. Las lágrimas de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa cuando nos cuentan su historia. La compañera ni siquiera tomó un pañuelo. Con la manga del brazo se limpió las lágrimas y continuó. Sí, ya sé que me vas a decir que la culpa es del pinche sistema capitalista. Pero también pinches ustedes que nada hacen, que son unos dejados. Ahí andan con que es muy importante luchar contra el sistema y ustedes también son el pinche sistema. Ustedes y nosotras también. Pero nosotras no andamos de dejadas, al menos resistimos. Ustedes ni esos, por haraganes y convenencieros, por culeros. Y sí, ya sé que eso es un insulto machista, pero les arde y por eso se los digo. Y mira, te voy a decir lo principal, nos los han enseñado nuestras compañeras de las comunidades zapatistas.
porque luego también nosotras somos culeras, que pensamos que estamos mejor o que sabemos más o que no estamos tan jodidas y entonces queremos darles clases de feminismo, enseñarles a luchar por sus derechos. Esas son mamadas. No tenemos nada que enseñarles por muchos libros o por muchos tweets o por muchas mesas redondas o encuentros. Y las compañeras, cuando vamos o cuando vienen, no nos vienen a decir qué hacer, ni nos critican, ni nos malmiran, ni nos malhablan, como dicen ellas. Nos hablan y nos dicen que quieren aprender. Dime si no te jode eso. Si nosotras no tenemos nada que enseñarles, ellas nos dicen con su lucha propia, con su historia, que cada quien su modo. Cuando nos cuentan sus historias nos dicen, así somos nosotras, pero cada quien su modo. Lo más cabrón es que con su lucha nos cuestionan, nos preguntan, nos dan un madrazo de esos que se agradecen porque nos avientan un ¿y tú qué? Que te da para abajo y te da para arriba de una forma que olvídate del síndrome premenstrual. Lo que nos hizo a mí y creo a otras acercarnos al zapatismo no fueron las compañeras, o sí, también las compañeras zapatistas, y no porque quisiéramos ser como ellas, pero ni modo, también tienen que ver los pinches compañeros zapatistas. Lo que pasa es que el zapatismo es bien cabrón, porque te hace que quieras ser mejor, pero sin dejar de ser lo que eres. Te dice y te preguntan, aquí estamos nosotras haciendo esto aquí, ¿qué estás haciendo tú allá? Y el zapatismo no anda con mamadas que gorda, que flaca, que alta, que chaparra, que prieta, que güera, que fresa, que reventada, que vieja, que joven, que sabia, que ignorante, que campesina, que ciudadana. Y créeme que no hay amor más cabrón que ese, que te respeta, que te ama justo como eres, pero te envenena, porque al mismo tiempo te hace que quieras ser mejor persona, mejor mujer. No te lo exigen, no te lo dicen. Vaya, ni siquiera te lo insinúan. Y ahí está lo jodido, porque esas ganas nacen de ti misma. Y no hay nadie a quien reclamarle, ni a quien darle cuentas, sino al pinche espejo. Y no podemos echarle la culpa a los pinches hombres, o al pinche sistema, o a las condiciones, o a la chingada. Es bien, pero bien cabrón, porque te avientan encima todo. O sea que te obliga a que te hagas responsable de ese amor. No te deja ni un pinche rincón donde esconderte. Pinche zapatismo. Yo me aguanté como los machos. Apunté todo, no edité nada. Están las palabras tal y como las escuché o las leí. Están cabal, no porque las haya grabado, sino porque estarán de acuerdo conmigo. Son palabras difíciles de olvidar. Al final le dije a la compañera que iba a presentar esas palabras en el semillero, que si quería agregar algo más para el colofón, como quien dice. Ella lo pensó apenas unos segundos y dijo, sí, dile a los pinches hombres que vayan y chinguen a su pinche padre. Sí, su padre, porque su madre no tiene la culpa de que sean tan pendejos. Y dile a las compañeras que la compañera zapatista que todavía no sabe que es zapatista, no duda. Más bien parece que está buscando una palabra y no la encuentra. Que, mira, yo no soy creyente, pero no encuentro ahorita otra expresión para decirle lo que pienso. Así que dile a las compañeras que las bendiga a Dios. Que espero algún día no estar frente a ellas, sino a su lado, y no sentir que la vergüenza me arde en el pecho. Que espero que llegue el día en que cuando me digan compañera, sea por lo que soy, porque lo soy. Y ya, porque tengo que ver lo de los tercios compas y hacer lo de la revista, subir los comunicados a la página, transcribir la grabación, la revisión del texto, la artesanía, ir a la reunión, a la chamba, al jale, al trabajo, a la lucha, siempre a la lucha. Ah, y dile al gato perro que si se vuelve a orinar la silla, me va a oír. Se fue la compañera, yo me revisé para ver si no tenía ninguna fractura o hemorragia, si no tenía ninguna herida, si no había perdido nada además de la soberbia. Viendo que mis hermosas partes estaban cabal, me vine a la computadora a escribir estas palabras. Claro, antes le avisé al gato perro que se vaya buscando un país donde no haya tratado de extradición.
y ya. Con esto queda demostrado que los hombres siempre tenemos la última palabra y es gracias, gracias a las insurgentas, gracias a las mujeres zapatistas, indígenas y no, gracias a las compañeras de la Sexta, gracias a las compañeras que no son de la Sexta, pero igual luchan. Gracias.